la región. Así es, lamentablemente hemos estado en comunicación con el señor delegado del Infonavit para saber cuándo empieza el módulo que va a estar instalado en las instalaciones de desarrollo económico de Delicias. Y bueno, a final de cuentas no ha podido precisar una fecha, solamente siguen asegurando que están capacitando a su gente. Sin embargo, las capacitaciones concluían según los tiempos que nos habían dado ellos, ya deben de haber concluido más bien. Entonces, pues hacerle un llamado para que puedan ya instalarlo a la brevedad, porque es una necesidad fuerte para los trabajadores, ¿no? ¿Se retomará con el nuevo presidente o es el compromiso porque se había quedado por Jaime Beltrán del Río que había un espacio en el desarrollo económico? Sí, ya lo hemos escuchado también ratificado por el nuevo presidente municipal, que él está en la disposición de continuar con lo que ya se traía y que prácticamente él, habiendo sido un líder empresarial también, por supuesto que creemos que va a continuar con esa petición, ¿no? Y hasta la fecha hemos seguido trabajando como consejeros de desarrollo económico. Y ahí está el espacio disponible para que en el momento en que Infonavit designe a la gente o la envíe, pues se pueda dar el servicio a la población derechohabiente, ¿no? ¿En qué afecta, en qué merma el que todavía no se pueda contar con este módulo? La gente ya lo estaba esperando. Claro, es una, como ya ustedes ya lo saben, es una afectación fuerte para los trabajadores, porque ahorita para los trámites tienen que estarse trasladando a la ciudad de Chihuahua y muchos no cuentan con el recurso, ¿no? Les encarece a los que sí tienen con qué, les encarece sus trámites, les dificulta, les hace a las empresas también tener que prescindir de ellos y bajar su productividad, prácticamente pierden un día y bueno, ese es el motivo, ¿no? De que estemos insistiendo tanto en ese módulo. ¿Tendrá que ver las fechas para que no vengan? Pues la fecha para que empezaran era el 1 de diciembre, no entendemos por qué se dilató, ya se está acabando prácticamente el mes. Entonces, pues el llamado sería al delegado de que se decida, que nos diga si va a suceder o no, y que el primer día hábil de enero arranque esta oficina, ¿no? Ya sin dilación.